Y la huelga semanal empieza hoy lunes. La verdad, con el destino con Fire Emblem Fates bien pegado, la cosa es importante, conseguir mucha insignia. Hoy tengo cero. El marcador de pega. Si consigo 10 o más, el único problema es el giratrón. Podría conseguir una tirada gratis. O arriesgarme luego por el mini premio. Cinco. Oh. Aunque al final solo son seis o siete. Y como ya oís, empiezo por pulsar el botón con el objetivo de ver qué sale. ¡Mini premio! ¡Toma! Hoy una jugada gratis. Y era hora de elegir la máquina. Esta. Por poco. Pero dos insignias habían sido conseguidas. Bien, esa iba a ser una de las próximas. Y hemos llegado al nivel 8, porque hemos alcanzado las 750 insignias del juego. El nombre le voy a llamar a la carta. Ya el siguiente nivel será 1000 insignias. Lo malo es que me olvidé de mostraros la colección. Martes. Ese día que vivo a veces de pena, otros días lo vivo de lujo. Y días en los que aún ni siquiera lo sé. Ahí vamos, Fire Emblem Fates. Sigue dando caña. Seis de pega en el marcador ahora. Mínimo cuatro. ¡Guau! ¡Oh! La verdad, me siento ultrajado. Si no hubiera sido por ese milímetro antes, ahora tendría más. Y estaría ganando más.
Y estaba a 9 nada más. Por supuesto, rompiendo el botón. Para nada. Una única tirada gratis. Alejop. Una única tirada y tenía que saber cómo iba a aprovecharla. Aquí. Intentando hacer el efecto dominó. Lamentablemente no salió. Solo dos. Otra vez. Solo 2 días para que termine Fire Emblem Fates. Y es mi opinión ver cuáles son las máquinas que quedan. En cuáles vale la pena hacer el riesgo. Y allá vamos. Las que cogí ayer, las que cogí hoy y las de ayer. Perfecto. Miércoles, día del orgullo friki. Y en el orgullo friki, Nintendo Patch Arcade. Siempre anda bien. Hoy Pokémon. Bicho. Nintendo va a acercar de que en Europa se está volviendo una máquina perfecta para coger Pokémon. Una insignia. Ya no se resbalará bien. Perfecto, no se resbala. Punto cardinal exacto. Cuatro insignias. Lo único que está tardando bastante en llegar aquí son las máquinas de palito. Bueno, y eso que no es una decepción que no lleguen. Las palitos son dolor extremo. Dolor en el trasero. Como diría nuestro amigo el de Notice Me Senpai. Lo sabéis, ¿no? Notice Me. 6. Un panel entero. Machaca botones. Nada. Pero tenemos la tirada gratis. Es cuestión de una decisión. Al final decide esta. Donde llovieron 5 con una bomba. Y
Y ahí me llevé un chasco. ¿Pero quién le dijo a ese guapo que pagara un librito? Yo no. Perfecto. Ahí le tenemos. Conejo de jueves. A punto de terminar las máquinas de Fire Emblem Fates y las de Pokémon actuales, es hora de dar mucha caña. Última oportunidad de coger algunas insignias importantes. Cinco. ¿Por qué este gracioso no quiso hacer palanca? Seis. Siete. A ver si podemos hacer alguna más. Me equivoqué. No, 8. Al final. Tenía solos. ¡Ole! La 8 era la que era con premio gordo. Tres tiradas gratis. Me iba a comer un montón de insignias. Siendo el último día. Y me cayó un chile. Ese no quiso caer. Qué egoísta. Lo que yo doy a este juego. Doy días de mi vida, semanas de mi vida. Y ya me lo está agradeciendo. Es que me encanta. Uf, ya tenía sulfuro de hidro, sulfuro en la boca. ¡Efecto dominó! Tres insignias, o sea, una por tirada, matemáticamente. Sin un chile. Y ahora vamos a ver. O al menos salió bien. Viernes, supercarga de novedades. Novedades, Super Mario Maker de Super Mario Bros. 3. Muchas novedades. Las hojas se convertía en Mario, en el Mario Mapache. Los choncadenas. ¡Socorro! Y el Goomba zapato. También insignias del show de Mario Felino. Animal Crossing. Y Pokémon, cuatro novedades en solo
Una semana. Intentaremos ir a por algo de algo. Y son dos tiradas gratis las que tenemos. A mirarlas. Esa forma era de un... Se la vi en japonés. Cuyos trucos me encantan. Y esta de ánimo de canela, esta es mía. Para que caiga necesito que caiga la jirafita, pero es difícil sin quitar las trampas. Lo cierto es que a veces es un problema, pero... Yo tengo un sueño. ¿Y saben cuál es? Que esta insignia caiga. También hay Zelda. Esto es demasiada novedad en una semana. Y la máquina de pruebas, Super Mario Maker. La más explosiva encima. ¡Ocho, nueve! Diez y once. Qué lástima. Para acertar hay que hacer un disparo. ¡20! Dos tiradas gratis como mínimo. Apretando a ver si tenía suerte. Y ahí estaba. Tenía un total de tres tiradas gratis. Y ahora... Es la hora de hacer el rescate de la damisela en apuros. A.K.A. Canela. La fortuna me sonrió. Pero era cuestión de liberar a estos. Así que Canela podría entrar sin problema. La cosa estaba chunga. Lo malo es que salvar a Canela era una misión muy difícil. Querer a alguien puede llevar a usar dinero. Y otro euro que iba a desaparecer de mi lista. Mira que me digo todas las semanas, para Adri, para, que el ego no te lleve. Pero... ¿Quién es alguien para decir que no? Lo peor de todo es que cuando llegue cierta... oferta de eShop, me voy a quedar... jodido, más bien. Bien jodido y perdido. Allá vamos. A por Canela. Está de lateral. Si cae bien, correcto.
Correcto. Vamos ahora por Pokémon. Gravísimo el error que cometí. Solo sirvió para que cayera Explode. Y ahora de Mario Maker. En serio. ¿Dónde estabas, Cosmos? ¿Con Wanda otra vez? Pero bueno, un montón de insignias habían sido derrotadas. Había conseguido las que quería. Y alguna más. Y encima la primera insignia de agradecimiento. Pensando en cuál atacaré futuramente. Marcador 779 ahora mismo. Ya van 30 insignias. Bien. De lujo. Canela en el Western. Canela damisela. Y estas. Buen trabajo. Sábado. Lo que llevan 3 minutos hacer. Hoy, Bunnelby Tigers Beater Masses. Conejos. De Pokémon. Efecto cascada. Mucho efecto, quiero decir, muchas veces. No sé, creo que es una buena ayuda el efecto. Liado. Estás liado. Pero perfecto el efecto rueda. Y el universo vuelve a jugar a patearle a Adrian Styles en el trasero. ¿Ey? Eso no ha entrado. Ahora apretar el botón. A mogollón. Perfecto. 3 para el domingo. Y ahora me enfrento a uno de mis desafíos más endiablados. Elegir máquina. De tres tipos. Y he cogido además siles. No, lástima que me ha quedado un trozo. Perfecto. Ni un duro. Ayer gasté bastante. Ya dirá el destino el domingo. 782 ahora mismo en el marcador. Llegamos al domingo. Es el momento en el que todo se decide. ¿Estamos cerca o lejos?
Yo al menos no lo sé. Pero algo sí sé. Que esta semana hemos hecho otro trabajo de lujo. En el caso de conseguir insignias, digo tiradas, las aprovecharemos en una máquina especial. Allá vamos. Máquina. Ah, esto es la galería. Qué tonto eres, Adri. Ahí está ahora. Tonterías las precisas. Hoy, insignias de Zelda. Y bien blocadas. Estilo insignia Super Mario. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ni el poder de Uri Geller me va a salvar? Desastre absoluto. Bueno, una tirada gratis al menos sí. Esto como la semana pasada. La semana pasada también tuvimos este mismo problema. Un golpe de mala suerte. Bueno, mala suerte no tanto. Me niego. No puedo arriesgarme en esa. ¿Dónde estás? Uno. Dos. Perfecto. No pago. Lamentablemente solo hemos conseguido dos del pack concreto. Pero vamos a ver el resultado. 784 insignias. Vamos a ver por categorías. Pikmin 14. Mario 26. La que habrá caído es Super Mario Maker. No, 20%. Mario Maker. Pack 2, 11. 24. Mario y amigos. Mario Kart 8, 30. 37. Mario Party. Mario and Luigi Paper Jam Bros. 28, 50 de Mario vs. Donkey, 19 de Yoshi's Woolly World, 15% de Zelda, 28 de Zelda A Link Between Worlds y de Majora's Mask 3D, 27 Wind Waker HD, 36% de Twilight Princess HD, Three Force Heroes 30, Animal Crossing 17. ¿24 de Happy Home Designer?
11% de Kirby, 59% de Box Boy, 25% de Fire Emblem, 11% de Pool Blocks, 17% de Pokémon. Buenos marcadores. 60% de Pokémon Selección Especial, 22% Pokémon Pixels, 23% Splatoon, 35% Tomodachi Life, 23% Nikki Amigos, 11% NES Remix, NES Remix Selección 2, 3 y 35% de Pixels, 15% de Mega Man y 33% de agradecimiento de Nintendo Batch Arcade. Amigos, ¡semanaza! Y ahora los mejores de Europa, como siempre. ¿Listos? Conozcámosles. Tenemos a Smashy64 con este tema de Mario vs. Donkey Kong. Mega Man protagoniza este tema de Donovan. Una combinación excelente. Mezcla de todo, gracias a Timothy. La lucha de Super Mario Maker de Paulo. Nick nos trae este temita de Mario vs. Donkey Kong bien currado. Otro de Mario vs. Donkey Kong es The Tipping Stars, que nos trae No No. Meli nos ha hecho un temita con Tocateque, Zelda y una nube. Hermoso. Dayo nos ha traído este mapa interesante de Super Mario Zelda. Daddy nos trae este juego de Mario y Bowser. Y aquí tenemos como último a CJ en la zona muelle. Y esta semana, antes de terminar, voy a haceros una cosa. Vuelvo enseguida. Hacía semanas que aún no os mostraba mi menú, así que quiero mostraros las novedades. He colocado aquí arriba unos Fire Emblem, unos iconos de Fire Emblem Fates. Ya que no puedo traeros el juego, a lo mejor traigo los iconos. Y ahora, fíjense, las carpetas ahora están en T. Tenemos aquí mi colección de canelas. De insignias de canela. Incluida esta de icono. Los iconos de menú, que siguen igual. Mis amigos aquí. Esto sigue prácticamente igual. Igual que este. Y quiero mostraros un estreno próximo. Que próximamente estrenaréis Super Street Fighter 4 3D Edition. Y la he rodeado de videojuegos y comida. Lo mejor para una gran noche. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta semana. Ha estado chulísima. Conseguir insignias de canela. Conseguir un montón de insignias variadas. Cada vez estamos más cerca de 800 insignias. ¿Será posible que la semana que viene sean? Ya lo veremos. Como siempre, like, comentario, suscripción y seguirme en las redes sociales. Y nos vemos. ¡Chao!